Hola, ¿cómo están? Soy yo, Carmen Genito, y el punto eres tú, pero no es usted, somos nosotras. Nos vamos a coger de punto con champán porque estamos tan felices porque pasó el proyecto en la cámara. ¡Dios mío! ¡Salud! Les tengo una noticia. Tenemos a una infiltrada en la fortaleza. Creo que alguien Bueno, fue a la no, fiesta. No, tú no eres una infiltrada. O tú vas para allá no, hoy. yo voy para San Juan para un party, pero no es en la fortaleza, No es en la no fortaleza, es en pero la hoy tenemos fortaleza, de todo eso. Pero pero hablamos de todo. yo creo que podemos hablar de la fiesta de la fortaleza. Podemos hablar de lo contento que está el gobernador. Mira, yo estoy tan Nena, se ha contenta. quitado como 20 años de encima. ¿Tú viste ese video? Ay, Virgen, cuando ustedes vean ese video, que el señor director lo tiene y lo vamos a ver. Vamos a coger de punto al gobernador. Vamos a coger de punto a Jennifer González, que también está oronda, como dirían en country, oronda por lo que ha pasado en la cámara. Yo quiero escucharte a ti. Yo he hablado en parte sobre lo que yo pienso de ese asunto del proyecto, pero yo quiero escucharte porque yo quiero saber si tú estás tan feliz como Jennifer, el gobernador y otros, incluido Néstor Duprey. Ay, Virgen, tú dices que él no está Bueno, feliz, pero yo creo que sí. no es que está feliz, feliz. Yo creo que es avance. Porque, ¿verdad? Cuando tú estás en cero y Ajá. avanzas a uno, eso es avance. Aunque la meta es 1.000 o 1.000.000, pero de cero a uno es avance. Por lo menos los escucharon y le dieron el break de la esperanza de atender el caso en Ay, el. mira, tú eres bien mala y que el break de la Bueno, pero esperanza. es Ay, que, estamos en Navidad. exacto, a lo Ay, eso mejor fue. Santa le trajo Eso un fue. regalito de decir, mira, te dimos ahí un ratito en el piso de la cámara para que expusieras tus puntos. Literalmente en el piso, en el floor, como dice AOC. Vamos a coger de punto a AOC. Vamos a También. coger de punto a Bad Bunny. Sorry, También. Bad Bunny. Brega con eso, te vamos a coger de punto. Y vamos a hablar de que tu archienemigo fotuto slash periodista está diciendo que tú eres un cafre. Y que la gente tiene que criticarte a ti por esas líricas que tú tienes, que hablas de Cosas. besar las partes pubendas, como diría en el country. Ay, mira, vamos a hablar de todo un poco, pero qué chévere, porque, ¿verdad? Hace tiempo que como que no hacíamos Habíamos esto. brincado una semana, cuando tú andabas así todo internacional. Sorry, nos vamos a relajar un poco, También, salud porque a tenemos que todos. brindar. Tenemos que brindar por todo. Bueno, yo andaba un poco internacional, pero tú sabes que realmente primero me cogí unas vacaciones y después me fui a trabajar a coger una pela de trabajo. Ay, bien que muchos se trabajan en ese país. Ay, Nena. bien, la gente no puede hacerlo. Andamos a reunirnos a las 6 de la mañana y yo, ¿cómo? Esta gente no ha entendido que a esa hora hay tapón. Bendito, tú me puedes dar una oportunidad con ese frío que hacía en Chicago. No, nos vamos a reunir y coge aquí, sal allá y come un poco. Ay, María, pero nada. Ensaladita, pero ¿te dieron comida de verdad? ¿Estuviste de ensaladita No quiero, y no, tengo que decirte que nuestra amiga Lilian Ferrer, que es una súper internauta nuestra, nos llevó a unos sitios chéveres en que ella, como yo, que le encanta la comida asiática. Así que no, fíjate. muy bien. Bueno, hay una gente de Bonita Radio Administración que dice que pasaron hambre, pero no es. Es que realmente el frío estaba tan brutal que eso también tú sabes que Es que tú te. sabes que a nosotros Borinquen nos llama y allá nos morimos de frío. Este país no es el mío, exactamente. Pero bueno, por ahí está todo el mundo. Sara Benítez está. Sara, salud. Yo estoy segura que ella también está brindando en la casa porque es que así son los Es que sí, internautas de porque ya nos Bonita. dijeron que iban a descorchar con nosotros, así Exacto, que así que descorchen que vamos a hablar un ratito y ya vamos a son las 5, reírnos. siempre son las 5 en algún sitio, es cuestión de uno Exacto, ser flexible. exactamente. Ya son las 5 y 10 y dice por ahí Madeline Rivera Ramos que está en Fort Lauderdale. Elena Carraquillo, que te quedó fino, dice Elena. Elena, tú sabes que a veces yo, ¿verdad? Me pongo así media fina. Las chicas hoy me recuerdan a T. Rowe, finísimas. Oh, Víctor Cruz, no te mande.
Dice Ramón Mocho Saldaña, que está por ahí también, Iliana Sayas, está todo el mundo, Elena, Eneida Soto, una paletita para que se entretengan. Vamos ya mismo a dar los chismes ese y el realmente si fue paletita. Eso, en el contexto este del proyecto, también hay un buen cuento. Uh-huh. Es como, chúpate esa en lo que te mundo la otra. Yo soy boricua para que tú lo sepas. Nena, momento épico. El momento épico. Mira que me pinté los labios rojo, Alexandria. ¿Cómo es? ¿Tú estás? Porque yo soy boricua para que tú lo sepas. Lo sepas. Ok, me encantó. Esa línea estuvo bien buena. Los pinching bags, dice Beth Campbell. Ivonne Padua también está por ahí. Qué bien se aprobó. Ivonne Padua, vamos a eso ya mismo. Ella sí agradeció a todos igual. Claro, bueno, es una mujer fina. Exacto. Por favor, eso es una persona que tiene clase política. Clase política. A eso vamos ya mismo. Mira el Royal Rumble, ahí bien. ¡Ay, bien! ¡Ay, Chapultepec! Esa me la mandaron, así que la echamos para adelante. Esa está bien buena. Ed Méndez también está por ahí. Me gusta la musiquita. A mí me encanta esa musiquita también. Alicia Agosto, Polo Quiles. Buenas tardes, guerreros y bonitos. La doctora Minerva Quiñones de Carolina del Norte. Dios mío, cada vez que me hablan que son de Carolina del Norte, me da una cosa. Ese frío debe estar pelú. Desde Houston también está Carlos y Luz Díaz, obviamente, desde Winter Garden, Florida. Orlando ahí Franco. Está frito también en estos días, se ha metido un frito de verdad. Muchacho, no mira, frito de cold. A mí todo lo que suba más allá de 80, para mí es frito. Está lo como que mi marido. Es frío. Está como mi marido, el tipo suizo no soporta menos de 80 grados. No, sorry, por eso es que no, olvídate de eso. Saludos afectuosos, dice David Velázquez, saludos a ti, Tati Pérez. Bueno, vamos a los temas. Yo creo que vamos a empezar por el asunto del gobernador. Miren, yo quiero que ustedes vean lo feliz que está el gobernador. Ustedes tienen que entender. Se quitó 20, miren esa cara de felicidad. O sea, abrió los ojos por primera vez. O sea, la contentura pudo más que el Botox. ¿Cómo? Ay, se le mueve, se tiene hasta un poquito de expresión en la cara. ¿Cómo tú me dices? Vamos a poner esa foto del gobernador. Ustedes me dicen, ¿ustedes qué saben de esto más que yo? Porque miren, ustedes saben que yo hasta las pecas y las manchas todavía están ahí hasta que vaya a no sé dónde que me breguen con eso el dermatólogo. Ustedes me dicen, ¿es verdad que el gobernador se pone Botox? Ay, virgen, pero... Yo no sé, señor no director, póngalo en la foto, porque es que realmente yo la estoy viendo de acá, y él está como chino. Él está, yo creo que él se ha puesto un poquito más de lo que debe, pero es que se había quedado sin expresión en la cara, y ahí pues por lo menos se le movió un poquito la comisura de los labios. Ay, virgen, está, mira, contentito. Ay, Dios, él está tan contento. Sí, que lo disfrute. Hasta que le encuentre. Que le disfrute. Lo que le dure. No sé, por eso, lo que le dure. No como sé diría el country, bueno. Digo, porque esto no le va a durar más allá de la próxima sesión del Senado. Mira, si quieres, vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar en plata. Esta contentura del gobernador, que tengo que decir que no es solamente del gobernador. Y de todo el mundo. El que está medio soso es Tommy. Oh, pero hablamos de eso ahorita. Ya mismo hablamos de Tommy. Vamos primero. Señor director, si usted puede, vamos a que los internautas escuchen, porque yo lo he escuchado como 3 veces y todavía no lo creo. Y de una vez ustedes hagan el análisis si es verdad que el gobernador tiene Botox, si se ha puesto Botox. Yo sé que, miren, la foto famosa de la fiesta de las amigas de la novia del gobernador, había mucho Botox. Oye, pero ahí habían unos trabajos mejores que otros. Porque habían unas que estaban fabulosas. Fabulosas, y habían otras, pues, que como yo, no nos hemos hecho mucho, si algo. Entonces, pues, uno se ve de la más bonita, sola. Pero entonces, cuando estás con las otras, ajá, que están así todas retocadas y todas arregladitas, pues entonces uno se queda como que anda. Yo voy a hacer un buen chiste del asunto del Botox y de la cirugía, pero vamos a escuchar al gobernador y después venimos con el Botox, cirugía, / fiesta. Y cómo de feliz está el gobernador con este asunto del H8393. Un gran día para Puerto Rico en el Congreso. Acaba de aprobar la Cámara de Representantes el proyecto HR 8393, que es el que le da la oportunidad al pueblo de Puerto Rico
de escoger entre opciones no territoriales, no coloniales, ratificar el voto que le dio a la estadidad en noviembre del 2020. De igual manera, este proyecto vincula al Congreso, básicamente obliga al Congreso a implantar la opción ganadora, que sabemos todos que será la estadidad. Ahora vamos a pasar esta batalla al Senado de los Estados Unidos, porque queremos un voto similar al que acabamos de lograr aquí. Prácticamente todos los demócratas votaron a favor y alrededor de 16 republicanos también se unieron, a pesar de que el liderato republicano estaba en contra. Esto fue un trabajo de consenso, pero colectivo, de igual manera. Tengo que felicitar a nuestra comisionada residente, al líder de la mayoría en el Congreso, Steny Hoyer, que fue el que logró ese consenso. De igual manera, la congresista Nidia Velázquez, al congresista Darren Soto, entre otros líderes de acá del Congreso, que hicieron esto una realidad. Otra vez, fue un momento bien especial, y yo sé que el pueblo de Puerto Rico es el que salió ganador en el día de hoy. Si ustedes piensan que nosotras dos somos malas, Melissa Gross es peor que nosotras. La hermana de... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Maritela. Mira que yo no estoy mirando. Dice, y no es chiste, frente tiesa y labios plumping, Botox y fillers full. Esa es una internauta, familia de nuestra querida Maritela Gross. ¿Estamos claros? Ustedes tienen experiencia. Pero mira, dime si no se ve más contento. Nena, él tiene una contentura. Parece, o sea, se quitó 30 años de encima, se ve también, se parece hasta Wilmo Chileando. Ay, Dios mío, pobre Wilmo Chileando. Tito, yo le tengo mucho cariñito, pero es que se ve tan contento Pipo que hasta se me pareció. Ay, virgen. Y se le levantaron los ojos, que esos ojos no se levantan hace como un año. Hace como... O sea, que sí, así como todo bendito. ¿Verdad? Porque uno le desea bien a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Sí, sí, hasta la gente que le hace daño a una. Sí, uno siempre quiere que todo el mundo sea feliz para que jodan menos. Exacto. Sí, bueno, yo hoy me tenía que poner esa camiseta de mi querida amiga Wanda Lameiro, pero no me la puse yo, con que no me jodan tengo. Así es que, dice Ilka, con el Botox ya debe tener las neuronas en los pies y el ombligo en la espalda. ¡Mire, por favor! Eso así es como dos Matrix para atrás. Eso es como una colega periodista, cuyo nombre no voy a decir, que es mucho más vieja que yo, cuando se hacía la cirugía decían que tenía otra cosa aquí que no era esto. ¡Eso no soy yo, lo juro! Le salía de vez en cuando algo que se tenía que arrancar. Exactamente. Bueno, pero... Por un lado, fíjate, vamos a empezar con lo que realmente es lo de fondo. Es como tú dices. Este proyecto, la contentura, es por el avance. Pues si es de uno a un millón, pues sí. Si de cero tienes uno de un millón, pues yo me imagino que eso pensarán que es un avance. No solamente el gobernador. Vamos a hablar en plata. Ahí está Alexandria Ocasio-Cortez igual. Nidia Velázquez, son gente que pusieron todo su empeño en un proyecto de descolonización y que por primera vez en la historia el Congreso de Estados Unidos, bien interesante, los demócratas, no fueron la gente de Jennifer. No. No fueron los republicanos. Es a pesar de ellos, porque exacto. Ellos han dejado bien claro establecido que a ellos no les interesa el proyecto de estadidad ni para Puerto Rico ni para Washington D.C. Así que eso lo estén celebrando porque es la primera vez que se habla de descolonización, que se junta en toda la discusión y sobre todo en lo que lee el proyecto, el asunto de la ciudadanía. Dios mío, que hay gente que mata por esa ciudadanía. ¡Ay, bien! ¡Eso es magnífica! Lo más grande, total, mire, vaya a Europa para que usted vea cómo lo miran cuando lleve el pasaporte americano. ¿Ok? Digo, para aquellos que les gusta el asuntito de la ciudadanía. Entonces, ¿tú sabes que hay un waiting list para renunciar a la ciudadanía americana? Como de 5 años. ¿Aquí? Bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo. O sea que esa es la... Digo, no es para tirarle... O sea, yo estoy muy contenta con mi pasaporte azul que me deja ir a muchos sitios y demás. Pero entre las comunidades internacionales, obviamente no las poblaciones pobres... Hay un waiting list de la última vez que chequeamos de por lo menos 5 años para renunciar
a la ciudadanía americana por los actos de tan agresivos del IRS, tratando de perseguir a los ciudadanos con ciudadanía doble, a las personas con ciudadanía doble. Ah, después que se inventan el asunto de los créditos contributivos y las famosas visas de desarrollo económico. Exacto. Ah, bueno, pero es que con el IRS, que tú sabes que esa gente son, lo cogen como que más en serio, porque todavía no hemos escuchado nada de los informes estos de los de la ley 2022. No, pero no sabemos nada de eso. Pero bendito sea Dios y Manolo Sidre. Bendito, Ellen. Hoy tenemos tanto que nos damos, no estamos, hay demasiado, esto tenemos que hacerlo como que más a menudo, tenemos demasiado temas. Sí, hay un montón de temas y además, él tiene mucho trabajo entre su negocio, el ganarse un peso como secretario de Desarrollo Económico, el tener acceso a toda la información que tiene acceso, que se hace rico él y hace rico, entre otros, a su parentela. Ay, chica, no me trates así, ese pobre hombre. Ese prócer de la patria. Ese prócer de la patria cubana que llegó a Puerto Rico y está muy agradecido de la ciudadanía americana. Bueno, frente... No, Melissa, tú me has hecho la tarde. Yo voy a regar eso. Yo no sé nada de cirugías, nada. Pero tengo unas amigas así que hacen Botox Party. Yo no la voy a tirar al medio aquí, pero... Bueno, que dicen que eso era lo que había allí en el party de Fortaleza, pero yo no creo que ninguna de esas vaya a acceder a hacerse eso, porque eso requiere más. Además, eso es una cafrería, ir a la Fortaleza a ponerse Botox. No. Pero mira, alguien aquí estaba diciendo que el que estaba tomando la foto era el dermatólogo que le estaba poniendo el Botox. No era Cari. Ah, yo siempre pensé que es Cari. Yo siempre he pensado que fue Caridad la que hizo de fotógrafa. Para asegurarse de que aquellas se cayeran por el peso y ella no quedar evidencia ninguna de que ella estuvo por allí. Exacto. Yo creo que eso es más creíble, el que tomó la foto. No fue, porque esa es más astuta. Sí, Ella si ve malas y no buenas y sabe que siempre entre las amigas va a haber una... que por más que se lo digas, le va a poner la foto. Mira, vamos, tenemos la foto en pantalla. De esas que están ahí, hay gente que tiene los ojos bien apagados. Bien apagados. Hay gente que está, o sea, ahí hay gente que, bueno, ahí hay mujeres que yo no sé si están vivas después de haber reproducido esa foto en las redes sociales. Gente, yo quiero que ustedes sepan, y yo no sé si tú, ¿verdad?, piensas igual. Esto salió porque alguien la publicó. Pues claro, y esa persona tiene que haberse quedado sin amiga. Sí. Esa persona va a pasar las navidades más tristes de su vida. Vanish, ostras, ¿sabes? Como los Amish le hacen a la gente que se va. Exacto. Tú has quedado desterrada de nuestro círculo social de por vida, a menos de que haya sido la hija, una hija rebelde o algo. Como ¡Qué como, rayo! Esa está buena. Le cogió el teléfono y dijo, espérate. ¡Ave María! ¿Tú ya qué? Estamos entrando a conspiracy theories. Sí, vamos a las teorías de la conspiración. Fíjate, esa es buena. ¿Tú te imaginas una hija? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo fue que tú me dijiste que yo no voy a usar el Mercedes hoy? ¡Ah! Espérate, que te voy a tirar al medio. Y de paso voy a tirar al medio a tu amiguita, la novia del gobernador. ¡Ave María! Esa es buena. Fíjate, esa teoría de conspiración me gusta. Si eres americano, dice Selinitza. ¡Wow! No te había visto nunca. Gracias por estar en Bonita. Si eres americano y trabajas en otro país, aunque no des un tajo en el país original, tienes que pagar contribuciones a la IRS. Exactamente. ¡Exacto! Exactamente. Exacto, para que tú lo sepas, como dijo Alexandria Ocasio-Cortez. Vamos a eso ya mismo. Esas son las Rockets, dice David Melanque. Ya quisieran ellas en día de fiesta ser las Rockets, que bailan. Sí. Excelente. Sí. A la novia del gobernador se le ven las pantaletas. Miren, sí, todo. Así no se ella puede estaba ver. Bien contentita. Mira, pero vamos a hablar en serio. Yo quiero escucharte a ti porque ya yo he hablado suficiente de yo asunto. No tengo problema con que se tiren un party, ¿verdad? Todo el mundo, o sea, puede hacer el party que le dé la gana, pueden hacer lo que ellos quieran, siempre y cuando sea, ¿verdad? O sea, no sé por qué razón. Esta persona, por ser la compañera del gobernador, tiene acceso. Yo no sé si ella vive allí, si esa es su residencia. Quizás lo sea. Y sean domestic partners. Pero yo no veo bien
que una persona que no es residente públicamente de la fortaleza esté siendo hostess, anfitriona, de una fiesta que no sabemos cuán fabulosa, si el champán corrió como está corriendo aquí. Todas estas cosas están pasando. Pero verdaderamente yo lo que quiero saber es que esta gente tuvo ese party sin yo haber puesto ni un centavo para su champán. Porque no me da la gana. Claro, porque mira, esa es mi casa, no la casa exclusivamente de ella. Claro, yo he dicho, y quizás lo único diferente que voy a decir de lo que tú has dicho, y los internautas nos han escuchado en esta semana, hemos hablado mucho de ese tema, que en efecto tiene todo el derecho del mundo de hacer su party. El problema es que es la casa del gobernador, es la casa del ejecutivo, ¿verdad? Es el Palacio de Santa Catalina, que de hecho muchos lo llaman, e incluso en la historia hemos hablado de la casa del pueblo. Se ha hablado desde ese uh-huh. discurso. Sobre todo es bien importante establecer, ya no es ninguna funcionaria pública. Exactamente. O sea, no estamos hablando de la primera dama, en el caso de Caridad Pierluisi, que funge como tal, directora ejecutiva. Que eso es shady también, porque eso tampoco está definido. También. Bueno, es la Ivanka Trump boricua, que no tiene un rol definido ni establecido y nadie sabe qué hace. Claro, pero fíjate que ya Ética Gubernamental, por ejemplo, estableció que a Caridad Pierluisi le aplican todos las funciones, incluso las responsabilidades de un funcionario público, y le aplica la ley de ética. Así que... Ok, pues estamos claros con eso. Estamos claros con eso. Ahora, la licenciada Anzotegui Blanc, no. Estamos hablando de una persona que viene y va en el imaginario de esta administración. Y que ha mantenido un profile sumamente discreto. Bien discreto y bien bajo. Se presenta con el gobernador en las convenciones del PNP, que es lo último que hemos visto. Sí, en cositas, low-key, en la boda, ella fue a la boda de Diego, ella Exacto. fue a ese tipo de actividad donde, pues, o sea, había espacio para ir con un plus one. Claro, pero entonces, lo que ella ha hecho, y tiene todo el derecho de hacerlo con sus amigas en otros espacios, porque todo lo que nosotros hemos visto en las redes, de las personas que nosotros hemos nombrado, porque identificamos de esas 14 personas, estas 7 personas, incluida ella. Pues mira, ellas son amigas hace tiempo y tienen actividades, pues claro, tienen derecho a eso. Claro, pero sí. La fortaleza no. Y si van a la fortaleza tendría que explicar, y bendito, son tan creativos que utilizaron la misma excusa que dio Nena. Justificación del 2014, la administración García Padilla, bendito sea Dios. Nena. No, es que mira... De verdad, ponlo en la nevera, hay país, lo que no hay es gobierno, no hay manera. Pero bueno, yo quería escucharte porque sabía que ese party, ten cuidado cuando ahora vayas al viejo San Juan, que porque si nos mandan una foto, tú puedes estar segura que te vamos a tirar al medio. Pues claro, no hay ningún problema. Te vamos porque a... yo no soy funcionaria pública. Exactamente. Entonces, y con todo y eso, como yo le digo a la gente, nosotras, salud. Nosotras nos cuidamos, y yo sobre todo, que participo de un proyecto de periodismo que estoy dando cara, yo me cuido mucho, sobre todo. Y los que están escuchándonos, que son políticos, yo sé que en Fortaleza nos están escuchando, pregúntele a Pedro Pierluisi cuando él fue secretario del Departamento de Justicia cuántas veces yo me di una Coca-Cola con él. Era mi fuente en términos de que yo cubría el Departamento de Justicia. Jamás, que yo no me relaciono con políticos como con amigos. No, yo tengo amigos y con ellos me doy el palo. Pero hasta eso una tiene que cuidar, porque una tiene una exposición y una sale y uno asume la responsabilidad de lo que hace. Claro, también que sí. En su vida personal. Y que conste, yo no claro. soy funcionaria pública. O sea que tú te tienes que estar cuidando más que Georgie Navarro. Diablo, pero mira, tú me... Bendito sea Dios, pero ¿y esa puñalada trapera? No, porque es que, o sea, si hablamos de imagen, pues claro, de funcionarios públicos, ¿cómo uno no va a mencionar al papelonero number one del gobierno, de la política puertorriqueña, Georgie Navarro? Georgie Navarro, pero mira,
Yo creo que a esta hora tengo que ir a las menciones de nuestros auspiciadores que nos están dando gracias por apoyar el periodismo independiente y este programa. A esta hora, a las 5 de la tarde, Bayamón Heart and Lung Institute, siempre con sus nuevas salas de cirugía cardiovascular y torácica y la unidad de intensivo cardiovascular. Vanilla Gift Card, en esta Navidad, regala libertad con Vanilla Gift Card. Violeta Caladrón, Dios mío, cómo se ponen unos nombres que a veces yo no los puedo pronunciar, ellos son terribles. Dice, es un dictador y corrupto. El abuso de esta administración corrupta no tiene fin, dice Manuel Vargas, y no hay forma de detener el despilfarro de la chequera del pueblo. Yo creo que esa finalmente es el resumen de este asunto. Especialmente cuando la excusa que dicen es que no se compró nada adicional para la fiesta. Y por ejemplo, en mi casa, yo soy medio esteriquita con tener suficiente. En mi búnker siempre hay abasto suficiente y por si aparece gente, hay sus botellitas para poder beber con los amigos. Así que yo, si tiene un parisito módico, yo no tengo que ir a comprar más nada. Digo, a lo mejor una que otra chulería y demás, pero en mi casa hay abastos. O sea que no me vengan a decir, pero eso ya yo lo compré con mi dinero. Claro. No me vengas a decir que porque tiraste un party y no tuviste que ir a comprar, pues no se gastaron los chavos del pueblo. No, mi hermano. Tú no tienes una cuenta en Hacienda. No. Tú no tienes una cuenta que te la firma el muchacho este. Paco, el influencer, el de los tenis, de 400 pesos. O sea, volvemos. Y sobre todo, es la imprudencia. Hay que ser bien imprudente para tomarse una foto. Mire, yo sé de lugares, de fiestas de políticos, donde los celulares los recogen en la entrada. Precisamente porque usted no sabe quién está ahí y cómo va a quedar fulano cuando se dé cuatro botellas de champán. Bueno, a lo mejor fue el mesero, la bartender que estaba allí repartiendo los champanes, la que tomó la foto. Oh, imagínate tú. Claro, que la estamos pagando. Que la estamos pagando tú y yo. Exacto, porque, exacto. Exacto. Ese es el detalle. Claro, dice Norma Rodríguez, si la fortaleza tiene un almacén de abasto y una cava, pero no es para que vengan a ser parte a cuenta de nuestro dinero. Exactamente. La fortaleza es como un museo nacional que ha recibido monarcas, presidentes mundiales. No es la Cosa España ni la Casa Cuba. Déjame contarte esto. Ay, Virgen, la digesté, traíste la Casa Cuba. Ah. Óyeme, chiquitica, cuidado con la Casa Cuba, que últimamente están bastante calientes. Mira, el asunto de la arenita los dejó medio. Oye, lo de la arena le dejó la arena hasta aquí. Arena. Yo creo que hay dos o tres que también están como las muchachas del party. También. Se quedaron sin amigos para el resto de la vida. Mira, hablando de Jordi Navarro, yo quiero que tú me hables de lo último, y es que esta mañana, y sé que estabas conectada y nos hiciste comentarios, Alex Delgado trajo una retórica nuevamente de establecer la comparación con Bad Bunny. Yo voy a coger a Bad Bunny de punto, pero es por otra cosa, ya mismo lo cogemos. Y es que tú sabes que el discurso de los fotutos es precisamente establecer que hablan de Jordi Navarro, de que es violento, pero no hablan de las letras de Bad Bunny. Yo quiero que tú me digas, ¿dónde tú ves, con qué profundidad tú crees que hicieron ese análisis y esas falsas equivalencias? Mira, es que es una cosa que uno no entiende, porque una cosa, o sea, empezando por el principio, Bad Bunny es un trapero, un género que específicamente abre a la vulgaridad, a las malas palabras, al alto contenido sexual, inclusive con otros exponentes a un alto contenido violento. Así que en esa categoría de trapero, ¿verdad? No debería ser una música que todo el mundo esté escuchando, o si la escucha porque quiere. Exacto, consentimiento. Consentimiento, y de consentimiento es que precisamente vamos a hablar. En el caso de Jordi Navarro, él está en un skit una cosa de comedia con Daddy. Primero yo no sabía que era un skit de comedia. Después me enteré. O sea, entonces esto se va poniendo peor. Así y es. Peor y peor. Exacto. Porque una cosa
O sea, yo decía, contra eso, está bien fuera de lugar porque el tipo está haciendo este comentario, esto no procede, o sea, que tú le estés diciendo a la otra, ay, que si los pechu pops y toda la madre. Uh-huh. No procede. Pero entonces me entero que es un paso de comedia. Y se pone peor la cosa. Porque alguien se sentó a escribir esto, a pensarlo, a hacer un libreto. Posiblemente lo ensayaron. Y todo el mundo pensaba que estaba bien que el jefe, el personaje del jefe, le esté diciendo cosas. Hostigara sexualmente a la secretaria. Exacto. Uh-huh. O sea, eso no hay lugar para eso en esta conversación. O sea, es un chiste del 1950. Es un chiste, fíjate, y traes algo bien interesante porque es el chiste, la violencia normalizada, como nosotros la escuchábamos en las letras, por ejemplo, de la salsa. De la salsa, si te cojo te coqueteando verás. Exactamente. Pero la doctora Minerva Quiñones, no sé, y me aclara, doctora, si usted está hablando sobre esto, para los que no pudieron entrar porque estaban boletos alterados. Ah, está usted hablando de la clonación, eso es un problema bien grande que tiene Ticketmaster. En México, porque el presidente de México, AMLO, le está pidiendo a Bad Bunny, pero chico, pues hazte unos cuantos conciertos más, porque la mitad del pueblo no pudo entrar por los problemas de la clonación. Pero bueno, pinche AMLO, tampoco así, hombre. No, pero a Ticketmaster hay que meter la mano porque es una mafia. Sí, eso es. Pero esos son otros 20 pesos. Exactamente. Pero me parece interesante que estés hablando del asunto del chiste porque precisamente cuando tú hablas de lo que es consentido, también estamos hablando de que sin efecto esas líricas de Bad Bunny son líricas de que de esa manera esta generación está manejando lo que son los imaginarios de la sexualidad y de la visibilidad de la interacción sexual. Pues sí, en efecto, a usted no le puede gustar, está en todo su derecho, pero usted lo consume si quiere. Pero es que hay tantas cosas que están mal con este asunto, porque cuando tú vienes a ver, o sea, sí, es vulgar. Sí, se utilizan unas palabras, pero están partiendo del punto de que la mujer a la que Bad Bunny le está diciendo, la mujer hipotética a la que Bad Bunny le está diciendo, si tu novio no te hace eso, pues yo te lo hago. Como es esta prístina dama bizantina intocable, ella no va a querer eso. Ese es el assumption. Claro. Pero no, o sea, estamos en una generación y en un momento donde la sexualidad de cada cual está libre para definirle como le dé la gana y entre dos adultos con consentimiento pueden hacer lo que quieran. Claro, claro. Yo creo que ahí está, y Beth Campbell lo describe muy bien, ahí está la diferencia, ¿verdad? Que a usted no le guste, tiene todo su derecho. Por eso. Que usted piense, como dijo la doctora Minerva Quiñones, que en efecto es violento contra la mujer. Yo les confieso que yo no creo en que haya una violencia contra la mujer como la que expresa, por ejemplo, un representante, en este caso del Partido Nuevo Progresista, una persona electa que se refiere a los pechupops de una mujer sexualizando y cosificando. Fíjense que se las quiere comer. Exactamente. Cosificando el cuerpo de las mujeres. Exactamente. ¿Qué hace con el cuerpo Bad Bunny y otros exponentes del género, de las mujeres y de los hombres? También. Porque otra cosa que no les gusta es que transgrede la sexualidad y la heteronormatividad. Uh-huh. Sencillamente eso no existe. Hoy, en un momento dado, plantean que puede tener una relación con un hombre y mañana o más tarde dice que puede tener una relación con una mujer. Con eso no puede bregar el 95% de las otras generaciones. Estoy clarísima que hay mucho de ese ruido ahí. Pero ¿qué es lo que hace? Esta es una generación que visibiliza lo que le gusta con las palabras que les gusta decir. ¿Cuándo a nuestra generación nos dejaban establecer que nos gustaba o no nos gustaba una parte del cuerpo? Nunca. Y eso es totalmente chocante. Y eso les choca, y eso le parece terrible. Y como les choca, lo interpretan como violencia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se interviene, y es lo terrible, interviene la dichosa política partidista. ¿Por qué?
Porque Bad Bunny enfrentó la oficialidad de los políticos electos en Puerto Rico y le dijo al gobernador, tú eres un MMB y eso no lo pueden manejar. Y le pidió que resolviera lo de Luma. O sea, él no ha tenido pelos en la lengua para cohibirse en ningún tiempo. Y ha atacado directamente. Exacto. Con toda la fuerza de sus plataformas que no son pequeñas. Que no son pequeñas. Por consiguiente, él es el más odiado número uno. O sea, y oportunidad Exacto. que tengan para tirarle tierra encima, la utilizan. Yo no soy la más fan de su música, que sí puedo estar seguramente en el party en que voy. Lo más seguro vaya al Yo Perreo Sola. Y baja. Y Titi me preguntó. Y soy chis y todas esas cosas, pero ¿verdad? Claro. En el relajo acá. Pero claro. De verdad que no podemos seguir confundiendo la gimnasia con la magnesia. O sea, porque a ti no te gusta una cosa y tú tengas una relación una reacción visceral contra ella. Por ejemplo, si tu novio no te hace y whatever, no quiere decir que es una reacción universalmente reconocida como de violencia. Exacto, porque es que, y también ahí hay una imagen y hay un contenido específico. Fíjate que la pasividad, lo que se esperaba y lo que se espera de las mujeres es precisamente la pasividad con relación a la sexualidad. Claro, que tú te quedas ahí tranquilita, que no hagas nada, que digas lo que tú digas y estés cerca cuando el tipo diga que quiere. Exactamente. No, hombre, no. Ya eso, estamos a estas alturas de la vida. Estamos en el siglo XXI. Por favor. Así es que miren, yo no sé, Alex, pero ya te cogimos de punto. Alex se está picando fuera el hoyo hace mucho tiempo. Y pues, no sé, es interesante también que hayan todavía medios de comunicación que reproduzcan ese tipo de discurso, que es el discurso de los fotutos, porque sería interesante que lo cuestionen. Pero Carmen Enid, es lo que hemos hablado ya varias veces. La audiencia de los medios tradicionales cada vez es una audiencia mayor, que a lo mejor... Menor, disculpa. Que quizás refleja esos... Vamos a usar la palabra valores y prejuicio, entre comillas, uh-huh. Que refleja esos prejuicios. Claro. O sea, ellos están cantándolo al coro. Eso es interesante, claro. Porque esa es su audiencia. La gente que todavía ve televisión que no es de cable, la gente que todavía escucha whatever, y Notipalma, y todas estas cosas. O sea, claro. Esa es su audiencia. Claro, sí, tienes un punto que realmente todavía se quedan ahí. Diablo, pero hay que estar están bien atrás, porque yo te voy a decir, o sea, lo que una recibe, y no solamente de las audiencias, de los jóvenes, las generaciones más jóvenes que están exponiendo, que están muy claros, no es eso, ellos están bien adelante, así que ahí pensaría que están bastante atrás. Pero bueno, no, y cuando venga Villano Antillano detrás. Que está partiéndole en todos lados. Exactamente. Entonces morirán, porque ahí sí que esa no le pide permiso. O sea, ella no le pide permiso a nadie. Y las canta como las ve, y es una lírica también bien transgresora. O sea, es bien interesante lo que está pasando, pero nosotros vamos a reírnos de Bad Bunny por un momento. Bad Bunny se cayó en un concierto, bendito. Mira, Bad. Mira, Bonnie. Mira, San Benito. ¿Qué está pasando? Ay, vine. Mira, yo dije, ¡ay, se cayó, se mató! Y yo quiero que tú sepas una cosa. Yo no sé si en tu generación pasa, pero en mi generación alguien se caía y era motivo de risa. Por secula secolorum. Pero era una cosa que todas las veces que nos veíamos, nos reíamos de lo mismo, fulano se cayó. Nena. Así es que, diablo, tremenda. Pero oye, no fue una vez, fueron dos veces. Diablo Benito, mano. Viste, se quedó sin voz también. Ah, y también tuvo unos problemitas. Sí. Sí. Digo, yo, no es que la voz del sea la... Ay, perdón, exacto. Perdón, Bad Bunny, fue sin querer. Pero algo que el autotune no podía resolver. Mira, yo me reí un montón cuando yo leí la nota y me quedé sin voz y me preocupé. Yo dije, ay, mire, pero ¿de qué voz está hablando? Se le paralizaron las cuerdas vocales. Gracias, esa hubiera sido una mejor. Mira, de ahora en adelante, por favor,
Perdón, señor director, que estoy metiendo la mano donde no va. De ahora en adelante se le paralizaron las cuerdas vocales. Es mejor a decir que perdió la voz. Que perdió la voz. No todos los días damos tips en Bonita Radio. Lo estamos dando. Ok. Y yo creo que debemos llegar al tema que más me fascinó durante este día y fue el Royal Rumble. Yeah. ¿Cómo terminó esa confrontación entre Alexandria Ocasio-Cortez y Jennifer González? Vamos a empezar a establecer que fue Jennifer González la que la empezó, porque como ella no pasó, ella tuvo serios problemas en Washington. ¿Tú crees que ella la respetan en Washington? Dime la verdad. Yo creo que para respetar a una persona hace falta conocerla y saber su trabajo y su envergadura. Yo creo que en Washington nadie, ningún representante oficial y de los no oficiales cabilderos saben lo que están haciendo allí. O sea que tú me dices a mí que a Jennifer no la respetan en Washington. Ella dijo en las elecciones, a mí me respetan en Washington. Pues yo no sé quién la vaya a respetar, porque para respetarla hay que conocerla. O sea que tú eres de las que piensas Jennifer Who. Jennifer Who, bendito, que finalmente, como hizo Bonche, como Nidia Velázquez y compañía, y ¿cómo es que se llama el otro? Grijalva. Pues hicieron Bonche ahí para impulsar el proyectito ese, pues más o menos le dieron espacio para que la gente la conociera. Pero antes de eso, yo dudo que cogiera el teléfono y alguien se lo contestara. Sí, yo creo que Jennifer Who y And the Winner Is... And the winner is Alexandria Ocasio-Cortez. Por la clásica milla. Por la clásica milla. Señor director, usted quiere colocar el video. Vamos a colocar el video para hablar del video. Claro. Y entonces le hacemos la historia de cómo es que se da ese momentum allí en el Congreso esta tarde, en el floor de la Cámara de Representantes. To acknowledge that rightfully some of the criticisms of what is not in this bill. It is not perfect, but we have fought tirelessly to expand the transparency where previously there was less, and there is still more to go. It does not address reparations. It does not address the issues of Act 20, PROMESA, and LUMA, but I am confident that in solidarity with movements on the island, we will solve these issues and achieve those victories as well. I also want to note that decolonization is more than a vote. It doesn't happen just with a vote. It is a social, political, cultural, economic, and psychological process that extends far beyond the floor of this house. That being said, the gains that are made here are a watershed moment. And I would like to thank, first and foremost, my incredible mentor, Representative Nidia Velázquez, who has fought for the people of Puerto Rico for her entire career and her entire life. I'd like to thank our other colleagues, Chairman Grijalva, for elevating this issue, Leader Hoyer, for making this a priority, as well as Representative González, Resident Commissioner González Colón. I'd also like to thank grassroots advocacy organizations, as well as our partners in the Independence Free Association and statehood parties. These gains are incredibly important, and they are a waypoint and a stepping stone for the future of our island. And, it, you know, I think it sends a very strong message to all. And for there to be any vote, we hope, prior to any vote, we hope that the energy of people both in the diaspora and on the island are here. And lastly, but certainly not least, as we ring out in the refrain that is said among people across the world and Puerto Ricans across the world, yo sí soy boricua, pa' que tú lo sepa. And I yield my time back to the chair. To acknowledge that ¡Jabón pa' que lave, Jennifer! Yo sí soy boricua, pa' que tú lo sepa. Yo no sé si Jennifer González entendió el mensaje. Bueno, tan bruta no puede ser. Ay, miren, no creo. Yo creo que ella... Ella tiene un... Sus neuroncitas las tiene. Ella intenta
El problema de Jennifer González es que aprendió muy mal cómo se hace política. Y en eso yo creo que está la diferencia con Alexandria Ocasio-Cortez. Una mujer mucho más joven que ella. Pero que yo quiero que ustedes sepan que en esta sesión, en la Cámara de Representantes, fungió como presidenta pro tempore en el momento en que estaban votando y fue la persona que dijo, esta es la votación. ¿Tú crees que eso pasa con Jennifer González? Que tiene jamás voz y que casi se... Yo no sé si te diste cuenta en el discurso, pero casi dice, tengo voto. No, no, no. No lo tiene. Pero fíjate, el discurso no estuvo mal. El discurso se lo escribe... O sea, ellos le metieron esfuerzo al discursito. Claro. Yo discrepo con ella de prácticamente todo. Pero el discurso estuvo bien, el mensaje estuvo bien, lo practicó muy bien. Claro. Los errores que... Los slips de hablar, pues, son los mismos que pudo haber cometido tú, yo, cualquiera. O sea, hasta alguien que el inglés fuese su primer lenguaje. Así que en esa parte estuvo bien. Pero mi hermana, de ahí a tú estar celebrando que cuando los republicanos por poco te tiran a mondongo. Oye, que no votaron en favor. Y dijeron, pss. Que de los republicanos que votaron a favor, por lo menos 6 no vuelven al Congreso en enero. O sea, es un fiasco total. Que el apoyo esto es un chijichija de no mucho. Y entonces, me parece también, dentro de lo que tú dices, que es importante de lo que dijo Jennifer González, yo creo que de lo más importante, como tú lo ubicas en que no estuvo mal, lo practicó, etcétera, de lo único que pueden hablar los estadistas con relación a esto es de un discurso descolonizador, que es el chijichija de ellos de toda la vida. Uh-huh. Pero el problema es que ellos han vivido de la estadidad desde que son partido. Eso es así. Y hoy se aprobó en la Cámara, pero no va a llegar al Senado. Y en enero, que cambia la constitución de la Cámara y del Senado, tienen que volver a radicar. Desde cero. Tienen que empezar desde cero. Entonces ahí es que yo digo, ok, pues miren, que los demócratas, Jennifer González, fueron los demócratas, no fueron los republicanos. Contrario a ella, que trató de decir que... Que era su partido el que estaba moviendo. Que era su partido y que era Alexandria la que estaba serruchándole el palo. Exactamente. Que era todo esto a cuesta de... Y de ahí fue que empezó el Royal Rumble. Exactamente. Entre ellas dos diciéndose que Alexandria dijo, pues si tiene algo que decir, pues. Que me lo diga en la cara, mira. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Y dónde tú estás? ¿Tú estás en Puerto Rico trullando? ¿Tú estás trullando? Yo estoy aquí en el MC Club. Mira, es interesante. Y por ahí hay un fotuto, bendito fotuto. No se metan aquí. Si aquí nosotros la pasamos bien desde la inteligencia, por favor. A mí me pareció interesante dos cosas que dijo Alexandria Ocasio-Cortez también en ese discurso. Primero, que aceptara que su mentora es Nidia Velázquez. Uh-huh. Eso es importante porque Alexandria Ocasio-Cortez no está en el Partido Republicano ni en el Partido Comunista de Estados Unidos. Está en el Partido Demócrata. Y el establishment del Partido Demócrata está ahí con ella. Ella difiere de muchos asuntos, pero uh-huh. Yo creo que ya se dio cuenta que en esa nación y en la oficialidad del Partido Demócrata te dan unas... Hay unas oportunidades de ser progresista, pero la izquierda de Estados Unidos es blanca, Alexandria, es blanca. Y yo creo que ya se empezó a dar cuenta desde donde ya está hablando versus esa oficialidad. Uh-huh. No es aquel discurso aguerrido de nos radical, vamos a comer los dulces. No. Ella está bajando, está más... Está madurando políticamente. Es triste porque uno siempre quiere ver la emoción de la juventud y ver este tipo de entusiasmo, pero yo soy una persona de centro. Por consiguiente, para a mí me gusta que ella esté moderando un poco ese discurso, porque para mí es mucho más appealing. Y yo creo que más gente puede coagular a su alrededor. Fíjate, que es lo que hace falta, porque el Partido Demócrata está con su cambio de guardia, está bien flojito. Claro, no. Bien el Partido flojito. Demócrata tiene un serio problema en una nación que está dividida por la mitad y que los que
aparentan tener más visibilidad, si no la tienen en efecto, es un partido republicano violento, misógino, homofóbico, discriminatorio con relación a la raza. O sea, tiene todas las fobias. Todas. Y es brutal. Además, el proyecto económico sabemos que es a favor de los ricos en contra de los pobres. O sea, y Alexandra cumple con toda esa la categoría mujer, joven. Exacto. Segunda generación de puertorriqueño. Latina, socialdemócrata, una persona de centroizquierda. O sea, tiene todas las razones para que los republicanos no le tengan cariño. Exacto. Entonces, dentro de todo eso que haya mencionado Anidia Velázquez, también se está rankeando con la oficialidad del Partido Demócrata. Recuerda que Nidia es el best friend, el BFF de Biden. El de Biden, exactamente. No, la no mejor, olvidémoslo. La mejor congresista representando a Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. O sea, eso no es poca cosa. ¿Quién le dejó la silla de la presidencia pro tempore? Nancy Pelosi. ¿Quién es la persona de más apoyo para Nancy Pelosi cuando fue presidenta y cuando es, porque todavía lo es, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Nidia Velázquez. La que, Nidia, vete allí, vete allá. Y la mandaba. Brega con eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y todo eso es importante. ¿Dónde estaba Jennifer hablándole a 4 o 5 que estaban allí con bien poca atención? Bendito, me da pena. Que se le fue la gente. Yo no he visto una foto que tenga completo el panorama, porque lo que he visto parece que lo que habían ayer eran literalmente 4 gatos. 4 gatos. Que fueron los que se quedaron al... que a lo mejor, ojalá sea la toma y que a 4 personas más le haya interesado, pero eso estaba bien soleado. No tengo nada que decir con relación a eso. La están bajando del... La están bajando del podio, lo lamento, chicas. Si ella va a estar, tiene que seguir de esta manera. Se acabaron los paños tibios. Nilda Cruz, no sé si estás hablando de Alexandria Ocasio-Cortez. Yo no puedo decir, o sea, yo creo que uno en la vida tiene que... El impulso de la juventud es importante. Totalmente. Una hace cosas cuando es joven que no necesariamente cuando va creciendo las vuelve a repetir por una cuestión de estrategia. Yo creo que Estados Unidos es una nación que está tan dividida en este momento, que está tan compactada por unos elementos de mucho más grandes de lo que pensaría Alexandria Ocasio-Cortez, que ella pueda llegar, que tiene que ir bien con calma. Yo no estoy diciendo que baje el diapasón. Yo estoy diciendo que tiene que ser más diplomática y tiene que ser más estratégica. Y es posible que eso es lo que esté aprendiendo. Me parece que hay que seguirle la pista, como siempre digo, a ver hasta dónde llega. Y yo creo que sí, porque, o sea, si el Partido Demócrata no se puede dar el lujo de tener división alguna. Exacto. Porque ya inclusive con esto que no que se sigue hablando de que a lo mejor Biden no va a reelección, que para mí sería una locura que bendito el pobre Biden está... Vuelva a tirarse yo creo que... Así que lo que sea que haya que hacer para buscar consenso dentro del partido, y si los extremistas de ambos lados, de la derecha y de la izquierda, dentro del partido, tienen que bajarle 2, pues van a tener que bajarle 2, porque si no, pues las posibilidades de una nueva administración republicana pues... Uh-huh. Total, que lo mismo está pasando con los republicanos, porque dentro de quién división va a ser el heredero de 45, porque rehúso decir su nombre. Bueno, esa está fuerte. Y DeSantis. DeSantis es una joyita. Es una joyita de los de Elena Carraquillo. Fundamentalista religioso, homofóbico, misógino, bendito. Pena me da a mí. Pero bueno, ellos están también súper divididos. Súper divididos. Súper divididos. Así que, ¿qué va a pasar? No sabemos. Edgar García dice, yo no creo que Biden vuelva por la edad. ¿Qué es la vida de Robert Baldwin? Está por ahí David Velázquez, ya mismo viene. Él estuvo ahorita a las 11. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que dar la última copa. Sí. Ah, pues. Qué bueno que estuvieron. Qué bueno que pudimos hacer hoy El Punto Eres Tú. Nos reímos y nos reímos, obviamente, de todo lo que está pasando. Bad Bunny, no lo cojas a pecho. Para sencillamente, nada. Un poquito, ¿verdad? Para que Alex no piense que es solamente contra él. Y
y contra los papelones del fotuteo. Así que, pero importante, recuerden, mañana es otro día, yo vuelvo a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Gracias como siempre, mis dos centavos, Maristela. Nosotros volvemos, no se olviden. Vamos a ver si podemos volver el próximo jueves, a ver si podemos... Volvemos a reír. Porque si no acumulamos demasiado tema. Exacto, si no el 29, pero vamos a volver. Éxito, nos vemos hasta mañana. Luego. Mira, jabón pa' que lame, Jennifer. Hasta mañana. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.